Hoy tuvimos la, la sesión, lamentablemente el crédito no lo pudimos, eh, de nuevo no lo pudimos aprobar, queda en el orden del día para la sesión próxima, eh, un crédito de 3.200 millones que el Poder Ejecutivo nos solicitó justamente para la adquisición de bienes de capital eh, y que tiene que ver con la compra de maquinaria, de equipos pesados, eh, de camiones también que viene a sumarse a lo que bueno, viene realizando el, el Poder Ejecutivo, que es contratación directa también de, de camiones y de equipamientos, porque bueno, el estado en el que nos encontramos con la gestión municipal, todo el mundo, todos los vecinos de resistencia saben en qué situación nos encontramos, eh, y el Poder Ejecutivo, bueno, después de ordenar las cuentas, después de hacer un, un trabajo importante eh, controlando cada uno de los pesos de nuestros vecinos con sus impuestos después de haber transcurrido un tiempo importante, bueno, ya ha pedido este crédito, un crédito que además tiene como fecha de, de plazo, digamos, la, el vencimiento de esta gestión, es decir, que no es un crédito que va a acceder a la gestión actual, eso para nosotros también es muy importante, pero bueno, la oposición sigue con esta postura de, de no acompañar absolutamente nada que tenga que ver para los vecinos. Así que la verdad es que seguir planteando dudas y es que son más que, más que excusas, digamos, para no tratar. Algo que claramente va a beneficiar a todos los vecinos de resistencia. Eh, es un tema que lo venimos este, pateando, si se quiere, hace varias sesiones eh, y lo, lo, lo venimos haciendo precisamente porque no accedemos a la información solicitada en su momento. Y me parece que esto es importante que lo hayas planteado y lo hayas consultado y preguntado, eh, porque muchas veces no se tira la pelota del lado de la oposición diciendo que este, nosotros ponemos obstáculos para que no salgan determinadas ordenanzas o determinados proyectos que el Ejecutivo hoy requiere para poder. Este, planificar dentro del municipio y lo real y lo cierto y que tal vez sea una temática que a la ciudadanía este, le ocupe muy poco, pero me parece que siempre hay que hablar con la verdad y hablar también de este, qué rol ocupamos los concejales en nuestra ciudad. Yo estoy de acuerdo con que podamos disponer de mejores herramientas. Este, del erario municipal para poder brindar un mejor servicio. Ahora también entiendo que como concejal y con esa responsabilidad que ha otorgado los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, nosotros necesitamos disponer de la información precisa que hoy en la ordenanza no está vigente, no está plasmada.